Sí, como bien decís, estamos en esta nueva colecta, la segunda ya de este año, con una concurrencia más o menos de 45 dadores que se habían inscripto. La verdad que un gran número y siempre felicitar a esta gente que da un poquito de su tiempo para dar vida a alguien más, ¿sí? Hacer hincapié en eso porque la verdad que es un momento de mucha gratitud para agradecer de este ratito que damos para darle vida a alguien más. Bueno, se vino promocionando, ¿no? Se tomó un par de semanas para anunciar que en el día de hoy se hacía esto de la colecta. El número, felizmente, se mantiene. Siempre está en el promedio entre los 45 y 50 donantes. Sí, siempre venimos manejando ese número de donantes, que es más o menos la capacidad que tenemos para desarrollar en este día. Siempre arrancamos 8:30, 9:30, 10:30 y 11:30. Son los turnos que vamos dando para hacerlo de manera más ágil y dinámica. Bueno, esta es la segunda. Habitualmente suelen hacerse tres colectas anuales. ¿Está programada ya la próxima? Sí, bien, tenemos tres colectas, entre tres y cuatro colectas más o menos son las fechas que nos da el banco. Esta sería la segunda y la próxima va a ser en diciembre. Todavía no tenemos determinada la fecha, pero va a ser en el mes de diciembre. Bueno, doctor Casas, el Hospital San Vicente de Paul presente en esta actividad, siendo parte de esto que es tan importante, ¿no? Crear estos espacios, crear concientización, por sobre todo. Por sobre todo, primero quería agradecer a los directivos de esta institución que nos ha prestado las instalaciones para que conjuntamente con la cooperativa podamos hacer este evento que lo hacemos tres veces por año. Agradecerle a Rodi, agradecer también a la doctora Carpaneto, que es la jefa del Departamento de Sangre, que hoy nos viene a acompañar. Es la primera vez que viene, doctora. Bienvenida sea a acompañarnos a hacer la colecta. Y bueno, estamos muy, muy, muy satisfechos de poder hacer este evento en el día de la fecha. Bueno, como siempre, remarcar la importancia que tiene la donación de sangre y cuán bien hacemos a muchas personas, ¿no? Sí, por supuesto, es muy importante que la gente tome conciencia para donar sangre porque creo que es un elemento que no se puede sacar de otro lugar que no sea de una persona humana, ¿sabes? Y es muy importante darle la información necesaria para que pueda acercarse al hospital, que nosotros tenemos un banco de sangre y pueda hacer donaciones tranquilamente en esta institución. Bueno, por ahí se relacionaba mucho el tema de lo que era donación de sangre, hablando de años anteriores, o por ahí cuando empezábamos a difundir que se hacía esto, que eran las personas mayores de edad, o sea, más de 40, 45 años los que venían a donar. Hoy, felizmente, vemos de todas las edades. Sí, a partir de nosotros estamos viendo que a partir de los 18 años en adelante los chicos ya se animan a venir a donar sangre. A veces lo hacen a pedido de algún familiar, a veces lo hacen por cuenta propia y eso está muy bueno porque de a poquito se comienza a tomar concientización sobre la donación de sangre y las necesidades que hay sobre la sangre en este momento, que realmente no es un elemento que nos está faltando continuamente. Doctor Casas, ¿cómo es el procedimiento? Arranca con una inscripción en lo que es Servicios Sociales de Covil Ross, a posterior, una vez aquí ya en el hospital, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento es así. Primero nosotros tenemos una fecha, luego coordinamos con la cooperativa, en este caso con Rodi, y hacemos las invitaciones a los donantes que van a participar en la donación en el día de la fecha. Generalmente lo hacemos los días sábados. Y bueno, cuando llegan acá hay un llenado de planillas, hay controles previos. Absolutamente, se hacen los controles de signos vitales, tensión, pulso, temperatura axilar, todo lo que es signos vitales. Después se hace un cuestionario médico confidencial que debe ser completado individualmente por cada persona y después el médico lo va a evaluar en su consultorio si está en condiciones de hacer una donación o no. Bueno, ¿qué cantidad se hace de extracción por cada donante? El máximo que se puede sacar en una extracción de sangre son 450 mililitros de sangre. Es el volumen que la bolsa acepta de sangre de un donante. Que si hablamos en tiempo, más o menos cuántos minutos son aproximadamente. La duración de la donación en sí son 2 minutos a 3 minutos o 4 minutos. Es rapidísimo. Lo que sí te lleva más tiempo es hacer todo lo que es el interrogatorio y la toma de todos los signos vitales. En eso tenemos que hacerlo lo mejor posible.
Bueno, doctora, bienvenida a la ciudad de Villa del Rosario. Bueno, primera vez que está acompañando lo que es esta actividad. Actividad tan importante, ¿no? Crear espacios de concientización y que por ahí, bueno, había caído un poco en el tema de pandemia, pero felizmente retomamos la actividad. Bueno, como Departamento de Sangre es un honor para nosotros acompañar a la población, acompañar a la cooperativa, al hospital, en estas actividades. La donación de sangre ha ido cambiando a través del tiempo. Ahora hay un concepto de que el banco se acerque a las poblaciones para que los donantes se acerquen, las personas se acerquen con más confianza y tengan mayor comodidad para donar. Estamos buscando donantes que sean voluntarios, donantes altruistas y que sean habituales también. Antiguamente se ha hablado del acto heroico de la donación, en realidad es un acto heroico, pero buscamos que ese acto heroico se repita, que no sea un gesto aislado alguna vez en la vida, sino que tengan una habitualidad y se acostumbren a venir a estas donaciones que hacemos. Estas colectas, estas actividades, como lo que nosotros queremos hacer es como una fiesta, en realidad que la gente se acerque con el altruismo. Fíjese, hoy 21 de septiembre, el Día de la Sanidad, el Día de la Primavera, bueno, se juntan muchas fechas importantes y nosotros estamos con esta actividad hermosa porque estas unidades de sangre que nosotros sacamos van a ir a pacientes que realmente lo están necesitando. Entonces, como Departamento de Sangre, les decía, es un honor acompañar y estar presentes, ¿no?, con el Banco de Sangre de la provincia, de la cooperativa, el hospital. Bueno, es realmente una actividad muy importante para nosotros. Sí, bueno, el hecho decías de que, bueno, viene cambiando con el paso del tiempo y que felizmente son más esos voluntarios que se llegan a donar a, bueno, acá hay un eslogan muy lindo que es un héroe sin capa y qué verdad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como decía el doctor, lo que nosotros buscamos también es que se acerque cada vez la población más joven, porque aparte piensen que un donante de sangre es una persona altruista y es una persona saludable. Se generan muchos hábitos saludables con la donación y eso es algo muy bueno, ¿no es cierto? Desde todo punto de vista, la mayoría de las personas que se acercan son personas que hacen deporte, que tienen una alimentación saludable, que no tienen hábitos, digamos, tóxicos como el tabaquismo, el alcoholismo. Bueno, entonces pienso que no solamente es la donación de sangre, sino es promover estas actividades saludables también. ¿Una persona cada cuánto puede ser donante? Y las mujeres unas 3 veces al año y el hombre unas 4 veces al año. Bueno, es decir, entonces que esta campaña sigue y la gente estamos tomando conciencia. Sí, 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 por supuesto. El hecho de seguir acompañando, poder hacer estas colectas con mayor frecuencia, les decía que es algo muy importante. Porque nosotros, imagínense un paciente que está en una situación de enfermedad, que bueno, que a veces se juntan muchas circunstancias familiares, ya sea económicas, bueno, distancias geográficas, y bueno, el hecho de poder contar con donantes voluntarios es algo muy importante porque estamos ayudando a toda esa gente que está necesitando esa sangre y a veces se les dificulta mucho conseguir el donante de un familiar. Que por ahí lamentablemente no tenemos tiempo de esperar de conseguirlo. La idea es que la sangre esté esperando al paciente y no que el paciente tenga que estar esperando que la unidad de sangre llegue. Entonces, si logramos esto en toda la provincia, es el objetivo, ¿no es cierto? Aumentar cada vez más los donantes voluntarios es el objetivo en el cual se viene trabajando hace muchos años. Este objetivo se viene logrando, de a poco, pero se viene logrando y bueno, eso es muy bueno.